Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿La habéis dado mucha caña a las maquetas? Espero que sí. Yo voy lento con el último cacharrito que estoy haciendo, con el Turek Track, con ese Tareto japonés. Voy muy lento porque he tenido otras cosas que hacer, he tenido ocupaciones, no puedo dedicarme a esto de la manera que me gustaría, todo lo que a mí me gustaría. Pero bueno, siempre he ido a buscar cositas nuevas para enseñaros en el canal y para enseñaros los nuevos proyectos que van surgiendo, porque tengo muchos proyectos anotados en mis agendas de trabajo. Tengo un montón de cuadernos con ideas, con cosas que, porque como ya sabéis que me dedico al tema del Scratch, pues no es simplemente agarrar una maqueta de la que tenga en el trastero y hacerla, sino que muchas veces buscar las piezas, pensar la idea, en fin, mil cosas que tenemos que tener siempre pendientes los que hacemos Scratch, ¿no? O sea, buscar el juguete adecuado para transformar, buscar las piezas adecuadas, y eso realmente lleva mucho, mucho trabajo. Entonces, una de las partes del Scratch para mí es también la customización de juguetes o la transformación de juguetes. En este caso, como veis aquí, está más que claro lo que quiero hacer. Bueno, si no lo tenéis muy claro, os lo explico. La verdad que con una simple imagen de este coche no, quizá no lo entendéis. Bueno, la idea es, como veis aquí, aquí tengo el famoso kit, el coche fantástico, ¿vale? O como decía uno de mis amigos, que decía uno de sus compañeros del instituto, el coche de Michael, a ver, no sé si podré decir esto en YouTube, pero yo lo digo, del coche de Michael Putero Knight. ¡Qué gentuza! Lo sé, chico, lo sé. Vale, Michael Knight, que como todos sabéis era un tipo que medía 1,90 o más, con una chupilla de cuero tres tallas más pequeña y con un corte de pelo de $40. Bien, ese era Michael Knight. Era, a ver, como decía el intro de la famosa serie El coche fantástico. El coche fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros. Que no veáis mi padre cómo se ponía cuando éramos niños, como nos decía, cuando nos decía, dice, ves, si es que lo ha dicho ahí, no existe, y tú te crees que el coche existe y que el coche habla. Y yo decía, no, papá, digo, es que está hablando del personaje, y dice, que no existe, niño, que el coche no existe. Digo, bueno, pues ya me quedo más tranquilo. Bueno, anécdotas de la infancia aparte, a ver, a nosotros, a mi hermano y a mí, nos encanta el coche fantástico, nos encanta la serie. Ah, gracias. En Latinoamérica, no sé cómo se llamaba, en Sudamérica, tengo unos amigos chilenos que me dijeron una vez, creo que era El auto fantástico. Si hay algún amigo chileno o argentino que vea el canal y me lo quiere indicar mejor, pues estaré encantado de leer sus comentarios. Bueno, la idea es que tenemos aquí El auto fantástico, tenemos este Pontiac, me parece, que era un Pontiac, sí, el Pontiac Fairview, que aquí tengo la otra miniatura. Bueno, tenemos el modelo, a ver, esto realmente es. Es el coche fantástico, es el Industrias Knight 2000. Este lo compramos de la marca Hot Wheels. Como veis aquí, tenemos la versión, digamos, de calle de este coche, la versión normal, la versión real. Bueno, pues compramos esta miniatura, la encontramos en un viaje que hicimos por el norte de España. Encontramos esta miniatura, nos gustó tanto que, oye, pues, nos la trajimos enseguida para la colección. Entonces, como mi hermano siempre se está pateando tiendas aquí y allá buscando cositas para la colección, hace unos meses encontró este otro modelo, que es este que tenemos aquí repetido, que lo compró hace un par de días. Un par de días o así, lo volvió a comprar, con una intención muy, muy, muy clara y muy interesante. Y es que estábamos viendo un capítulo de la serie, porque nosotros somos unos fanáticos de toda esta serie de los 80. El equipo A, que en Argentina y en Chile me parece que se conocía como Brigada A. También un día hablaré del equipo A y de los vehículos de esa serie, puesto que tengo una furgoneta, no la original de la serie, sino la que hicieron para la película del año 2010. Pues tenemos una miniatura de esa película. Y bueno, el tema es que estábamos hablando sobre la serie, estábamos viendo un capítulo en el que salía el gemelo de Kit, o sea, el famoso Carr, Carr, ¿no? Que me parece que era, no me acuerdo el nombre cómo era, es complicadísimo, porque yo para el inglés soy malo, porque si ya me cuesta decir que esto es el Nike Industries 2000, me parece que era, o sea, como veis mi inglés es una basura. No, Carr. Carr. ¿Qué significa? Robot ambulante automatizado Knight.
Pues imaginaros cómo sería pronunciar esto. Bueno, la idea es muy sencilla. Tenemos el coche de Michael Knight. Tenemos el coche que conducía para la Fundación para la Ley y el Orden, me parece que era. Y tenemos el modelo de serie. Y la idea que se le ocurrió a mi hermano, la idea que me soltó así como si nada, fue: oye, ¿y por qué no haces a Car? ¿Por qué no compramos una miniatura de este coche? Porque este, a ver, este lo podríamos haber desmontado y transformado, pero queremos conservarlo para la colección. Pero como estos coches se encuentran fácilmente, estos autos se encuentran fácilmente, dijo, mira, compramos otro y lo desmontas y lo repintas. Ya está, lo modificas un poquito. A ver, no va a ser una transformación, esto no será una transformación total como este, porque si os fijáis, tiene el interior que llevaba este auto, o sea, con el volante característico, con todo el salpicadero. Lo voy a enfocar aquí un poquito, si lo podéis ver bien, el interior, cómo se ven todas las pantallitas y todo. La verdad que está muy, muy bien hecho este modelo. Y luego, si os dais cuenta, tiene la famosa banda de luces roja en el frontal. O sea, el coche realmente, para ser la escala que es, tiene mucho detalle. Incluso la matrícula, si la veis aquí, podéis leer, no sé si lo podréis leer o no, yo os lo digo, lo que pone aquí. Aquí pone Knight, y luego me parece que es California, pone California Knight. Bueno, el caso es que en la parte inferior del coche nos indica el fabricante, nos dice de Mattel, nos dice que es de 2011 este modelo, y lo mejor, pone que es kit. Ahí lo veis. O sea, este coche no es un Pontiac Transam como este otro, que este, no, perdón, es el Transam, el Firebird, perdón, no es un Firebird como aquí lo indica, sino que es un Industrias Knight, no, joder con el inglés, Industrias Knight 2000. En fin, la idea es muy sencilla, porque si os dais cuenta, básicamente es el mismo coche. Las únicas diferencias están en la parte delantera, en el frontal, o como se dice en Argentina, que aquí le mando un saludo a los amigos argentinos, en la trompa del auto. O sea, la trompa del auto, si os dais cuenta, es diferente. Son diferencias muy sutiles, o sea, apenas se va a notar. O sea, este tiene aquí una hendidura en la parte delantera para incluir estas bandas de luces, la famosa luz roja, y este pues no tiene. Entonces, bueno, eso tendría que pintarlo ahí en un trocito. Aquí tendría que mirar las famosas luces verdes que llevaba Car, porque Car. Era el gemelo malo de Kido, por lo menos. Pero Car, que no tiene ese programa, es egoísta. Se comporta como un animal. Al no tener conciencia, es potencialmente peligroso. Nos aparece en la serie como el gemelo malo. Y la verdad es que es muy curioso. Entonces, bueno, como somos, ya te digo, somos unos seguidores de la serie, se le ocurrió a mi hermano la idea esta. O sea, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no compramos otro cochecito de estos y lo repintas, lo transformas? Le haces unos pequeños retoques y haces el gemelo de kit. Digo, venga, digo, pues mira, digo, una idea más para hacer en el canal, un proyecto más y ya está. Y algo muy divertido, porque realmente yo nunca he hecho, a ver, para mí va a ser un reto. Yo nunca he customizado, nunca he transformado, nunca he pintado cochecitos de este tamaño, a esta escala. Este sería el primero. No lo voy a hacer ahora porque antes quiero terminar el Turrec Track. Pero sí quería enseñaros en el vídeo, porque es una idea que la verdad se nos ocurrió hace pocos días, y porque también voy lento con el tema del Turrec Track. Entonces, bueno, para que vierais cosas que vamos haciendo, que estoy pensando para el canal, pues se me ocurrió hacer este vídeo con esta idea que hemos tenido mi hermano y yo. Espero hacerlo dentro de poco, porque realmente me apetece mucho trabajar en una miniatura así. O sea, me apetece mucho trabajar en un vehículo tan pequeño, porque ya os digo, o sea, para mí va a ser un reto. O sea, hacer cosas a unos 72 está muy bien, pero leches, es que esto es más pequeño. O sea, esto, a ver, no sé si era unos 72 o no, o sea, esto me parece que es unos 64. En un 62 incluso tendría más detalle, pero no sé, el reto de transformar esto y convertirlo en algo
algo de que aparece en una serie, en una película, no sé, en el mundo de la televisión, puede estar muy muy bien y puede ser muy entretenido. Así que nada, chicos, este es el intro, este es el avance del nuevo proyecto. Espero que me salga bien. O sea, con la pintura ya sabéis que soy manazas, pero bueno, o sea, realmente es muy sencillo. Una mano de pintura gris plata, una mano de pintura negra, detallar un poquito el interior, no le cambiaré nada del interior y ya tendremos a nuestro antagonista de la industria Knight 2000, ¿no? En fin, vamos a ver qué es lo que sale. Venga, chicos, un saludo.